Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este webinar, Claves para una campaña publicitaria efectiva. Estamos muy felices de poder estar en este espacio con ustedes. Y pues nada, recordarles que estamos aquí en este ciclo de webinar organizado por la Escuela de Marketing y Branding. Y tendremos aquí a nuestros profesores Iván Alberto Ruiz Parra, Magíster en Publicidad Integrada, Creatividad y Estrategia, Máster en Marketing y Comunicación Digital, especialista en Gerencia Estratégica y Profesional en Mercadeo y Publicidad, quien tiene más de 15 años de experiencia en agencias de medios y comunicación, manejando estrategia, implementación y negociación y compra de medios ATL, BTL y digital. También tenemos aquí a nuestro profesor Julián Andrés Arias, profesional en publicidad de la Universidad Católica de Manizales, especialista en comunicación corporativa del Politécnico Gran Colombiano y magíster en comunicación e identidad corporativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Nuestro profe Julián tiene 20 años dedicado a la docencia universitaria en instituciones de educación superior, tanto en pregrado como en posgrado, orientado a asignaturas enfocadas en estrategia y marca, comunicación digital y publicidad. Así pues, le damos inicio a este webinar, Claves para una campaña publicitaria efectiva, y le damos paso a nuestros docentes para que nos nutran de este provechoso espacio. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá presente, muchas gracias Brenda por la presentación, por la invitación también. ¿Me confirman si están viendo en este momento bien la presentación? Por favor, si nos escuchan Sí, bien. escuchan bien. Acá se Sí, escucha profe. súper bien. Listo, vale. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuáles son las claves para una campaña publicitaria efectiva? Realmente tener una fórmula para una campaña efectiva no la hay. No hay como ese gotero acá, gotero allá, pero lo cierto es que si hay puntos claves, puntos relevantes e importantes que consideramos hay que tener en cuenta para un proceso estratégico, para un proceso creativo, para cumplir con las expectativas que tiene una marca. Cuando nos aborda un cliente o cuando somos clientes, siempre que está como la duda de cómo incluso armar un brief, cómo incluso armar un documento que permita al final del ejercicio tener como esa presentación, esa licitación, esa campaña final que, pues hombre, sale al aire y todos estamos con la expectativa, incluso nosotros mismos a veces con la misma expectativa de desde el punto de vista consumidor, cliente, de con qué va a salir y qué es lo que va a decir la marca. Entonces, pues la invitación con la charla es básicamente poder contarles con base a la expertise que ambos sumamos, hombre, ¿cuáles son esos pasos o ese proceso importante a tener en cuenta? Bien sea si estás desde el punto de vista de cliente, tener esos criterios para poder decir esto funciona o no funciona, o bien sea estás desde el punto de vista de agencia y qué pasos o qué proceso, independiente de qué agencia o qué grupo de comunicación estés, todos tienen un tipo de metodología, pero pues estos son los pasos básicos con los cuales consideramos nosotros se puede llegar a tener una campaña publicitaria efectiva. ¿Okay? Bueno, sí, agregar algo a lo que dice Iván, ¿no? Que esta última parte es bastante importante y es entender que no hay fórmulas mágicas, que si dominamos los criterios que vamos a compartir acá con ustedes, se puede asegurar de cierta manera una gran efectividad en ese reto que nos plantea el cliente en el brief y entender que cada agencia tiene sus procesos, tiene sus metodologías, algunos tendrán formatos, otros no, y que todo responde a la naturaleza del brief, ¿no? Entonces, hay campañas que simplemente son respuesta
a una acción de la competencia o una campaña de awareness, de recordación de marca, o simplemente la campaña anual de esa gran marca. Entonces también entender todos esos momentos, esas circunstancias, ¿no?, que tiene la marca y que nos plantea el brief. Entonces nada, comencemos. Bueno, entonces, como objetivo, como alcance de la charla, es entender esas etapas claves para poder desarrollar, plantear una estrategia de comunicación publicitaria que al final pues logre lo que todos esperamos, tanto clientes como agencia e incluso como usuarios, resultados efectivos. ¿Okay? Hay cuatro etapas a abordar en el desarrollo de una campaña publicitaria efectiva. La primera tiene que ver con esa parte de investigación, esa parte de datos, pero sobre todo es la capacidad de análisis que tengamos nosotros con respecto a esa data. Hay clientes que, de acuerdo a su tamaño, tienen acceso a cantidad de información, bien sea de Nielsen, bien sea de Gope, investigaciones propias, clientes que incluso contratan empresas de investigación para tener esos famosos hallazgos e insights detrás de todo ese análisis. Pero lo importante en esta primera etapa es que, independiente de esa big data o small data incluso, tengamos esa capacidad de análisis, de realmente saber qué de toda esa información es lo que nos sirve, cómo depurar esa información. Y para ello es importante entender el mercado, entender bien la categoría, lo decía ahorita el profe Arias, ¿no? Depende de la campaña, hay campañas que puede ser simplemente de marca, puede ser campañas que es plan anual, productos, campañas que son solo por promociones, hay categorías que son totalmente reactivas a una promo. Entonces, lo primero es entender del brief en qué estamos parados, en qué momento está la marca, si está lanzándose, si es un relanzamiento, si es una extensión de línea, entender el entorno de comunicación, es decir, entender qué ha hecho la marca en comunicación, cómo habla la competencia, si es un producto totalmente nuevo para el mercado. Y obviamente, algo el cual en lo particular enfatizo mucho, entender la audiencia. ¿Listo? Yo creo que la mitad de todo este proceso de capacidad de análisis está en entender muy bien a esa audiencia, porque finalmente, cuando salgamos al aire, la métrica va a estar en función de si ese target a quien estamos hablando, llamamos la atención o no llamamos la atención. Ahí está la efectividad. Esto lo he hecho mil veces y lo repito. No es la comunicación, la publicidad no es bonita o fea. Simplemente funciona o no funciona. Y el punto álgido o de los primeros aspectos que hay que revisar es que a quien le estamos dirigiendo esa comunicación, pues entienda, me entiende y voltea a mirarnos, ¿no? Sí, yo quiero agregar dos cositas rápidas acá. Una frase que le escuchaba a José Miguel Sokolov, director creativo global de MullenLowe, entiendan el negocio del cliente, ¿sí? Eso es supremamente importante. Entonces, en esta profesión, en esta disciplina, uno conoce, en mi caso, de cafés, de hoteles, de juegos de polo, su merced de cervezas, de comunicación, de carros. Entonces, hay que entender el negocio del cliente, ¿sí? Cuando estén en el ejercicio de la publicidad, vivan la experiencia de ese cliente, ¿no? Sí. Entonces, si el cliente les dice, bueno, es que hay que ir a la planta para ver los procesos, ir a hacer eso, ¿sí? Eso es bastante importante a la hora de hacer una campaña publicitaria efectiva. Y quiero agregar algo pequeño en la parte de target, y es que entiendan que en esta profesión, independiente de nuestras orientaciones religiosas, que abramos la mente si estudiamos mercado y publicidad, porque hay que entender que la conformación de la familia cambió, ¿sí? Entonces, claro, todos fuimos educados que papá, mamá, la parejita, sí, un perro y casa con antejardín, pero ya cambió. O sea, hay que entender que una familia puede ser hombre-hombre, mujer-mujer, y que adoptan un hijo, sí, unipersonal, que Bogotá es la ciudad con más familias de una sola persona en el país. Pues
en proporción a la cantidad de habitantes. De acuerdo. Entonces, entender todo eso a la hora de hacer una campaña y tener estar en la parte de análisis. Sí, entre más inversión nos hagamos en el producto y la marca, nos va a permitir sensibilizarnos, ¿no? En lo particular con las agencias y con las marcas que tuve la oportunidad de trabajar, mi escritorio era lleno de esas marcas, ¿no? Era, porque, y nada, si era leche tal, el mercado es leche tal. Porque, pues, finalmente es la forma de sumergirse. Tuve la oportunidad también con clientes de decir: venga, este fin de semana no se agende porque vamos a hacer una exploración en Talpa. Allá estábamos, ¿no? Estar en ese proceso de entender y, como digo yo, untarse para poder realmente lograr esos hallazgos y esos insights. Los insights no salen de estar en el escritorio sentado. Realmente es de poder tener esa sensibilidad con el target, con la audiencia, con la comunicación. Y es prácticamente esta primera parte de capacidad y análisis, ¿ok? Algo que, antes de pasar el slide, no se quede con la gráfica, ¿no? Acá hay una gráfica incluso, ¿no? Acá yo puedo Claro. decir: no, subió, aquí bajó y aquí volvió a subir. Eso a simple vista se ve. Vayan detrás de líneas sobre el por qué. Siempre preguntes el por qué. Yo tengo un cliente que constantemente era el so what, ¿no? El por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué me planteas con respecto a eso? ¿Listo? Entonces, esta primera parte es esa exploración, es esa inmersión con la marca, con el mercado, con la comunicación y obviamente con el target, ¿no? Pensamiento creativo y estratégico. ¿Qué tenemos de insumo de esa primera parte? Hallazgos, ¿no? Hallazgos y el famosísimo e inigualable insight, ¿no? Que es esa pepita que tenemos que encontrar, buscar, encontrar, escarbar de nuestra audiencia. Y ahí es cuando podemos decir: hombre, empecemos a mirar hacia dónde tenemos que dirigir la marca. Esta es la parte que yo siempre digo como de visión estratégica. Es con base a todo ese entendimiento de esa primera fase, toda esa información de Big y Small Data, hombre, empecemos a mirar caminos estratégicos, ¿no? Y aquí hay algo importante que tiene que ver con las metodologías de las agencias, incluso con la forma de trabajo de ciertos clientes. Hay clientes que, por ser multinacionales, tienen ciertos guidelines ya previamente establecidos. Y pues con esos elementos es donde uno dice: listo, vamos por este lado. Y ahí es donde viene la fuerza de decir: planteamos esta estrategia, este camino estratégico. Sin duda, en el proceso van a encontrar más de un camino. Y ahí es donde está la experiencia del equipo, el conocimiento previo de todos esos factores de marca para poder decir: hombre, es por este lado. ¿Listo? Es por eso que es común en las agencias presentarle a un cliente tres caminos creativos o tres caminos estratégicos. Es común que un cliente busque tres diferentes propuestas de agencias diferentes. Es una de las razones también por eso, es poder ver primero cómo está el mercado. Es uno de los argumentos que más utilizan los clientes en esos procesos de licitación y demás. Y segundo, es para entender: oiga, interesante estos caminos, este camino, y cuál se acopla más a la marca. ¿Listo? Cuando estamos en un proceso de licitación, es diferente cuando el cliente está con nosotros. Entonces, aquí algo que me parece interesante que tengan en cuenta también para la efectividad de una campaña, una estrategia, es la relación con cliente. ¿Listo? Esto nos permite a nosotros, como equipo, a su vez, tener una posición frente al cliente, ¿no? Algo que hablábamos en las agencias, o pues en un par de agencias con las que tuve la oportunidad de trabajar, y es el nivel de conversación. Listo, aquí es donde más adelante, adelanto un poquito el slide de equipo. Aquí es donde el director o la directora del mismo proyecto empieza a tener una posición dominante o posición de líder frente a la categoría y frente al cliente. ¿Listo? Por eso es que nos valora. Si lo miramos a nivel de pitch, de concursos publicitarios, este es un punto que también tiene un peso mínimo del 25-30 y en algunos casos hasta un 50%. ¿Por qué? Porque es el pensamiento
que realmente es el ADN de la agencia o del equipo de trabajo que está manejando la cuenta. Le quiero sumar algo. Sí, algo puntual es que no se queden con las primeras ideas que tienen. Como estamos hablando de campañas publicitarias efectivas, lo que decía Iván es que hay un gran planteamiento estratégico y las agencias, sus directores creativos, les van a pedir mínimo dos caminos creativos. Entonces, ojo con eso Dos o porque... tres. A ver, bueno, pediste tres. Entre dos o tres. Entonces, claro, o sea, pero mínimo dos. Entonces, entiendan eso, ¿no? Como que, oiga, se me ocurrió una gran idea, pero tengo que pensar en la otra. Entonces, acostumbrarse a eso. Y algo que quiero complementar a lo que decía Iván, cuando una compañía contrata a una agencia, la agencia pasa a ser parte de esa compañía. Y quiere decir que es un partner, como decía Iván, en la parte de comunicación, en la parte de estrategia, en la parte de investigación. O sea, tienen que comportarse como una parte de la compañía. Entonces, yo no puedo hacer algo estratégico si no me he apropiado de todo lo que esa compañía es. De Si yo acuerdo. entro a ser un partner, entonces De lo que acuerdo. decía Iván, esas reuniones tienen que ser muy de la mano y muy de la llave para lograr De resultados acuerdo. efectivos. De acuerdo, sí, además que ahí es cuando pasamos de ser un proveedor a ser realmente un aliado estratégico, ¿no? Es, digamos que esta etapa 2 tiene esos frentes, no es simplemente el hecho de sentarse, tengo el producto y como con el equipo la inmersión, sino ver realmente estratégicamente cómo es que yo tengo un discurso frente a la marca. Y si soy cliente, porque muy seguramente los que nos están acompañando la charla tienen esa perspectiva o ese mismo perfil, pueden ser cliente, puede ser agencia. Entonces aquí lo importante También. es entender cuáles son esos criterios y acá cómo es ese nivel de conversación. ¿Listo? Tercero, toma decisiones. Esto ya es la implementación. Esto es cuando ya llegamos al hacer. No, algo que a veces pasa también en las agencias y pasa con los clientes, como que todo queda muy en el aire. Eso también es muy común, en la academia también es súper común, de no, pues buenísima tu idea y ahora cómo aterrizamos, ¿no? Ese paso a veces del papel a la realidad, pues no hay que tomarlo como muy a la ligera, ¿no? A veces uno, sí, está en la estrategia, ya nos aprobaron la estrategia, listo. Y como que se soltó el tema, pero no, este es un paso importante porque es pasar realmente al hacer. Eso es el que hay que llamar a este proveedor, es que el que hay que, si el caso de medios, cuánto vale esto, si vamos a tener una activación, si vamos a aterrizar con un equipo de trabajo adicional, si necesitamos una aliada. Todo ese tipo ya de acciones para que todo lo que ya en esa parte estratégica se ha planteado. Y de hecho, en muchos procesos con cuentas, esa parte estratégica del cliente dice, ok, check. ¿Listo? Entonces ya es como el equipo empieza, como hablábamos en algunos casos, a carpintería del hacer, del bajar, del subir. Aquí hay algo importantísimo, el tema de los tiempos, el tema de los cronogramas, ¿no? No es lo mismo poner un elemento publicitario que requiera tecnología o que requiera alguna implementación especial donde está el aliado detrás, está el cliente aprobando, está ir a hacer pruebas, todo este tipo de cosas. El tema del timeline pues depende mucho también del proceso. Hay categorías como telecomunicaciones, por dar un ejemplo, que es supremamente reactivo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con Claro y con Claro a veces era el viernes y no sabíamos con qué salíamos por la noche al aire, porque estábamos viendo que había sacado la categoría, que había lanzado, que eso y sobre esto tomábamos decisiones. Podíamos tener dos, tres estrategias sobre la mesa y al mediodía, vamos por este lado, ¿no? E incluso a veces estar el mismo fin de semana como que haciendo ajustes, cambios, porque pues hace parte de todo este proceso. Puedes tener una planeación año, tener los cursos supremamente definidos que hacer, pero pues en el camino salen cosas de ajustes y demás. Entonces aquí es donde es clave la toma de decisiones y está basada no simplemente, ¿no? Sino si se dan cuenta, es una etapa de lo que ya ha venido trabajando. Si tengo que tomar una decisión, digamos en tiempo real, que pasa mucho en digital, por ejemplo, pues hombre, también es pensar que es con el expertise que tengo de la cuenta, con el conocimiento de la categoría para poder ser asertivos en el momento de tomar esa decisión. ¿Okay? Sí, algo muy chévere que dijo Iván y es que también en el éxito de una campaña publicitaria, pues son los proveedores, ¿sí? Es tener un gran portafolio de proveedores
no todos los comerciales deben ser filmados, producidos por la misma productora, valga la redundancia. Entonces, cada una tiene su look and feel, cada director tiene su estilo. Entonces, eso también influye mucho a la hora de esta toma de decisiones y para que una campaña sea efectiva. Contratar hoy en día, ustedes saben, los influencers. Hace poco hice un pantallazo de un periodista deportivo de este país que hizo una mención en su cuenta de Twitter, o Twitter, como lo quieran decir, de una marca de celular, pero abajo decía, pues, Twitter for iPhone. Entonces, no, pues, bueno, que ya Twitter le quitó eso. Ahí debajo, pues, cuando uno publica algo, ya no sale. Pero entonces, tener en cuenta todo eso. Y otra cosa que quiero agregar en esta parte de toma de decisiones, que es propio de las agencias de medios, que su merced es su fortaleza, en las agencias de medios, en esas negociaciones con los medios, ¿sí? En algunos momentos hay espacios gratis, se puede decir así, o como un Sí, bonito en la negociación. de Entonces, acuerdo. ojo a eso, porque De acuerdo. recibir un espacio, ¿sí? Que me lo gane por la negociación y oiga, pues como me sale gratis pauto ahí, pero resulta que Gratis. no, exacto, no va con los bares de la marca Sí, o no va la hora es que es verdad. o no llega el momento en que mi target lo iba a ver. De Entonces, acuerdo. eso influye mucho en la efectividad de la campaña. Sí. Ojo entonces con esos espacios gratuitos dentro de los medios, comillas gratuitos, Sí. que salen de una negociación, pero que realmente mi marca no tenía por qué Nada estar que ver ahí con en esa eso. franja o en ese medio, Es verdad, ¿sí? es muy buen punto, y ahí es donde apelo a lo que estaba mencionando anteriormente, y es también la cabeza del director o directora de la cuenta, o director o directora también de la marca, de ser conscientes de, ¿no? Porque es muy cierto, uno con las negociaciones, y no creas, también pasa en trade desde marketing, Okay. ¿no? Hay ciertos espacios que, pues no, el éxito tengo, no, pero es un segundito, pues que eso no va con la marca. Entonces, aquí no hay que perder foco, ¿no? Hay que perder foco en negocio. Hay que entender que uno está trabajando por una marca, pero si estás en una agencia, pues los intereses de la agencia también están de por medio. Pero, pues, hombre, me pasó, me acabo de acordar de que me pasó hace par de años con una marca de licores, donde, según la agencia, teníamos que pautar y hacer presencia en un medio que no tenía nada que ver con el whisky que estábamos manejando. Y al final, pues, ¿cuál fue mi posición? Y, si es una decisión de compañía, yo les abro el espacio con la de marketing, pero lo primero que van a pedir es mi cabeza. Pues esto va en contravía a lo que hemos hecho durante un año con la marca. Entonces, a eso se refiere esas tomas de decisiones, ¿no? Es cómo, gracias a la expertise que tienes con la marca, gracias a la expertise que tienes con la categoría, también juega mucho la experiencia que tengas en el gremio para decir y poner una posición, pero no caprichosa, sino con razones y con argumentos para decir es por este lado o es por el otro. Entonces, sí es muy buen punto, porque sí es muy común que pase con las productoras, pase con los medios, pasa con los mismos canales de distribución en algunos casos, dependiendo de la categoría. En el caso de Claro, nos llamaba el de, no sé, Motorola, LG, Samsung, y a poner una posición donde, pues, si eso no va con la marca, no vamos. Ah, yo estoy pagando la pauta. Pues yo también. Es un tema de negocio. Entonces, esa toma de decisiones, piense lo que es esa etapa de implementación, donde, hombre, es con base a una estrategia, ¿cuál es el camino? Y sobre eso trabajar, y eso es lo que también garantiza un poquito que ese resultado final sea lo esperado, ¿ok? Y bueno, como cuarto, muy importante, digamos que es el último paso, la última etapa, pero no es para nada algo que se deje al final simplemente y vamos a ver cómo nos va. No, es para nada, es algo que incluso va a transversal dentro de todo el proceso, que son los famosos indicadores de gestión, ¿no? Son esos indicadores que nos va a permitir, desde el mismo brief, desde ese objetivo que tengamos de comunicación, establecer para esa toma de decisiones y a su vez las métricas adecuadas, ¿no? Convenientes para que esos resultados los podamos, por un lado, plantearlos desde que se plantean los mismos objetivos, ¿cierto? Y segundo, en el momento de hacer seguimiento a la campaña, sea una semana, sean 2 meses, tres, el mismo año, ¿cómo es que vamos a través de dashboard, puede ser, o dependiendo la herramienta, dependiendo el canal, etcétera, ir monitoreando para que esto realmente resulte? Nosotros a veces tenemos
como ese mundo ideal, le salimos al aire y ya salimos y aplaudamos y nos fue súper bien. No, la salida del aire pasan muchas cosas que definitivamente no están dentro del radar y es lo que nos permite esos ajustes, ¿no? Hay campañas donde me pasó un par de veces, dijeron, tenemos que salir del aire porque se acabó las unidades, ¿no? Entonces, no, pues aplaudamos súper bien, no súper efectivo, pero después uno mira y dice, oiga, hubo un problema desde el PIB, ¿cierto? Donde no se tiene claro desde la parte de marketing este tema de volumen, y eso fue lo que hizo que la campaña pues tuviera éxito, sí, pero pues, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? A veces aplaudo ese tipo de cosas, pero al final del ejercicio, parte de todo el feedback que uno tiene con cliente, con el mismo equipo, es decir, venga, sí aplaudimos, pero venga, sí estuvo bien el indicador. Porque el aprendizaje aquí es que no era el 70%, era llegar a un 80% entonces, y sobre eso construir una campaña sale el aire y no acaba. Eso es totalmente cíclico. Entonces, aquí los indicadores, una de las agencias que también trabajé, decíamos la prueba ácida es si está saliendo al aire, si está gestionándose con base a lo que planteamos de objetivo o esto es agua y aceite. Y pasa, pasa, pasa. Hay categorías supremamente reactivas donde sobre el tiempo a un joven te tienes que tomar decisión. Entonces eso va ajustando. Y segundo, pues, hombre, para todas las agencias, creativas, medios, digitales, para todos los anunciantes, medianos, grandes, multinacionales, pues hay un indicador que te dice, es el indicador de éxito. Y sobre eso hasta te pagan. Entonces, uno tiene que estar muy alineado desde ese punto de vista. Si eres cliente con tu aliado, tu agencia aliado, y si eres agencia con el cliente, estar aliado. De hecho, muchas negociaciones no solo se van temas de equipos, no solo, sino con estos indicadores, ¿no? Entonces, sobre eso, Quala, que es uno de los grandes anunciantes en Colombia, cuando empezó hace muchos años a trabajar con medios, Caracol Televisión 60, y dijo, oiga, esto es un tema solo, más allá de TRPs, de negociación de tarifas, un tema que nosotros queremos que seamos aliados estratégicos. Y lo que le planteó fue sobre indicadores de gestión, al final del año, ¿me pagas o no me pagas esto? Entonces, vea la importancia y eso es lo que realmente, pues al final del ejercicio te va a decir, esto no es bonito, Fer, esto funcionó. Hay muchas campañas, y pónganse ustedes a pensar, que dicen, qué campaña tan fea, pero te acordaste de la marca. ¿No? Estoy hasta acá de la campaña, sí, pero que sea la estrategia en función de, ¿no? Y campañas que se queda uno con ciertas imágenes o ciertas cositas y dice de qué marca era, ¿no? Y el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Listo? Entonces, este es un paso supremamente importante y por más repito que es como esa etapa cuarta de estar dentro de todo el proceso. ¿Listo? No sé si quiero. ¿No? Los famosos KPI y o KPIs, que con eso nos van a medir, ¿sí? Y pues es totalmente cierto porque pues una compañía no invertir su dinero y simplemente hacer publicidad chocoloca, ¿no? La publicidad responde a unos objetivos planteados desde el mismo objetivo de mercadeo y también entender qué datos nos van a medir por el famoso ROI, el retorno a la inversión. Que Está claro. si invierto un peso, ¿cómo me regresa ese peso? Está claro. Con la comunicación publicitaria que usted me vaya a hacer. No, no quiero agregar más porque No, solo no, no, la flecha ahí. No, que no, no, nos y está capte. bien y me hiciste acordar. O sea, muchas veces dicen, no, es que el ROI, que la venta, ¿no? El de marca es decir, ¿cuánto vendí? Y si no, esa agencia no me funciona. Súper común que pase esto. Pero a veces el KPI no está en función simplemente de cuánto estás vendiendo. A veces Sí, es un tema de recordación sí. que Sí, te también. sabe que te va a dar resultados de venta, no al corto, pero sí a mediano. ¿De qué depende eso? La marca, la categoría, el momento, El ciclo de vida del el producto, ciclo de vida del del servicio. producto. A veces es llenar de tráfico en tal punto de venta, listo. Oiga, no vendí. No, me dijo, el KPI era tráfico. Te traje 100 personas y tú no cierras, también es otra Sí. cosa. Entonces, ahí es donde también nos permite, pues, nada, establecerlos en equipo. En muchas ocasiones, ese KPI se establecía con el mismo. Hay empresas, grandes empresas, por lo general, que te pagan auditorías, ¿no? Y esas auditorías, sobre eso hay un KPI y con eso hay un bono detrás. Te tienes que ganar el bono. Hágale.
trabaje y sobre eso que construye. Entonces, al final, pues es lo que en general pues, nos muestra ese plan estratégico de comunicación, donde hay una parte importante de investigación, de research, y una parte con esos insumos, cómo hacemos ese planning. Con ese planning implementamos y hacemos seguimientos tanto de indicadores de KPIs como de las métricas. Lo que digamos que eso es como el jugo, ¿no? Los ingredientes que, como dijimos desde el comienzo de la charla, ¿no? Es que con esto ya todas las marcas son sí, totalmente exitosas. Esto varía mucho. De hecho, el jueves, viernes de la semana pasada, estábamos hablando con un graduado de la escuela y decía, sí, es que en la academia siempre nos dicen que el paso uno, paso dos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con este análisis, paso uno, paso dos, pero es que a la hora de verdad, no, eso con el afán que tenemos nosotros en creatividad, lo que hay que votar es ideas. Claro que sí, pero cuando tú tienes claro un proceso, el que estamos viendo en pantalla, pues con el día a día, con la dinámica, con los años que te vas ganando experiencia, pues ese proceso lo vas trabajando de una manera casi que mecánica, y así estés botando dos, tres ideas, y dice, pero este man que bota las ideas es súper recontracreativo, y esto es lo que funciona. Hombre, pues sí, hay una cancha detrás, pero al final eso no es que salga a las 3 de la mañana con las musas, sino que hubo un proceso estratégico que ya por la dinámica de la cuenta o las cuentas que manejaba, pues nada, y al final de la charla, me mandó fue un audio que acabaría en podcast. ¿Sí? Muy bueno. Al final digo, oiga, escuchemos acá, vea, aquí están los pasos. Aquí están. Aquí lo están, o sea, él empieza con que no, eso es lo que te dicen en la academia. No, es que no es la academia, no es el libro, no es el director creativo de tal agencia, el CEO worldwide, whatever. No, es que hay un proceso y cuando tú estás con el día a día y con la experiencia de manejar diferentes marcas, diferentes categorías, se vuelven cierto, deben volverse en cierto momento mecánico. Entonces, saber que hay un trabajo en equipo, y ese trabajo en equipo es hacer la sinergia de que estos cuatro pasos realmente se vayan. Un trabajo en equipo es que estamos todos, pero llega un momento en que cada cual tiene su respectiva tarea, por eso hablo del desempeño individual. Luego, como la dinámica de agencia, que incluso pues tiene que ver con cliente, ¿no? Es como entender si yo estoy buscando, yo soy cliente, estoy buscando una agencia, entienda mi marca. No es porque Pepito Fulanito trabaja en Sancho, trabaja en Lowe, o trabaja en Publicis y que me encanta. No, tiene que estar haciendo match ese pensamiento estratégico de la agencia con mi marca. Si no, en 3 meses estás con dolor de cabeza. Y no piensa que eso es sencillo y simple, ¿no? Tiene que haber una razón del por qué estoy seleccionando esta agencia, que no es solamente la más barata, que desafortunadamente también pasa muchas veces en el mercado. Pero no, es ver que la filosofía de ciertos grupos o incluso agencias pequeñas, mucho cliente sale y dice, estoy mamado de esta y son las más grandes. ¿Listo? Se habló de Publicis, se habló de Sancho, se habló de qué pasa ahí, ¿no? Simplemente se adapta más esta agencia, de pronto casi que in-house. Por eso hay muchos clientes que también además sus equipos in-house. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la característica, el perfil de la marca, pues sobre eso también se construye. Y al final, pues ese tema de pitch de propuestas es desde una licitación, porque repito, todos tenemos el perfil de ser clientes, hablar un proceso de licitación, o desde agencia, tener esos pasos claros y poder decir, estos son los criterios. Y sobre esos criterios, trabajo. ¿Listo? Incluso agencias perracas, perdón la expresión, que han dicho a Coca-Cola grandes, no voy. ¿Por qué? Porque es que esos criterios, no. Y no van. Son pocos casos que el negocio no está para decir. No, pero si tuve la oportunidad de dos o tres casos que dije, chulo, o me estás cantando la cuenta y todavía bien. Esto me pasó recientemente con hace un año, estuve en otra agencia, la agencia que estaba cuando se le dio cuenta que estaba en proceso de licitación. Cuando lo acabaron y dijeron, entonces suerte que le vaya bien. Ah, bueno. Nosotros felices, una agencia pequeña, independiente, pero al final del ejercicio, es porque hubo un proceso, que es mi equipo, la cuenta toda la tienen, llevan un año ya con la cuenta y es un equipo de 22 personas. ¿Ah? Entonces, parte de esa efectividad es cómo tenemos el equipo, tanto de la parte de cliente como de la parte de agencia. Agregar algo pequeño ahí en el paso 4 y es el pitch, ¿no? Muchas campañas que no han sido efectivas porque todo estuvo muy bien investigado,
planteamiento estratégico, identificamos bien el target, sí, tenemos el camino creativo muy bien definido, pero a la hora de presentar esa campaña se cae todo. Entonces, mucho ojo también a ese punto. Estamos hablando en esas claves de una campaña publicitaria exitosa. Preparar muy bien el pitch, ¿sí? Saber quién va a ir a sustentar, ¿sí? O sea, y quién está allá, ¿no? Si no, puede incluso averiguar, bueno, va a estar el de marketing, no sé qué. Viene todo eso. Ese tipo de detalles son claves. Y sí, el performance ahí es importante, ¿no? Y también hay que jugarse, son esos skills, como dice gestión humana, perdón, ¿no? Esas habilidades blandas, ¿qué dicen, no? Que ese nombre no es tan chévere. No es tan chévere, pero al final el ejercicio también es saber separar, ¿no? Sí, sí. Saber separar. Y repito, esto también es parte cliente y parte agencia, ¿no? A veces uno se encuentra con clientes que dicen, bueno, hagamos una segunda reunión, ¿no? A entender un poquito más, porque los briefs no son, no todos los briefs que te entregas son los perfectos y hay un check, ¿no? Entonces, desde ese mismo, ¿no? Desde ese mismo punto, pararse y, como mencioné en un par de slides antes, ¿no? Es lo que también te pone una posición como agencia o como cliente frente a esa presentación. Tampoco sobreactuarse, también doy ese caso, ¿no? Así. También los que llegan, pues, con un show, luces, espectáculos, ¿no? Y Circo del Sol. y al final, pues, show me money, como dice el gringo, ¿no? Como dice, ¿qué pasó acá, no? Entonces, pues, muy bonito todo, muy chévere las modelos, pero no pasó nada. Y se pierde mucha plata en esos procesos. Entonces, un poquito de una cosa, un poquito de la otra, eso tiene que ver mucho con el siguiente slide, que es el equipo, ¿no? Es el equipo de cómo se conforma ese equipo de... Eso también, saca el tema de los nombres que también lo hablábamos, ¿no? Que famoso project es el mismo ejecutivo, ¿no? Que sí, que le dice un project, que le dice... La evolución del ejecutivo. Al final del ejercicio, lo que busca, y es algo que en la escuela también trabajamos mucho, o pues estamos en pro de eso, y es que sea alguien integral, que tenga la visión del negocio. Sí, que sea una persona que de esa milla extra, no solamente la información que tiene el cliente, sino lo que él escarba, lo que esa persona escarba, lo que le hace para que tenga ese nivel de conversación y pueda realmente ganarse la confianza del cliente. Y si eres cliente, te sientas tranquilo que realmente no tienes un proveedor, sino alguien que cuando me hablen de comunicación, me van a llamar, ¿no? Arias, veas que está aquí tal persona, bla, 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 que a ese punto, a ese nivel. Entonces, digamos que estos cinco perfiles que estamos mencionando, mostrando acá, pues es lo básico, es la base de lo que vas a encontrar, sea una cuenta de 100, de 1000, de 2000 millones, de etcétera, ¿cierto? O sea, la categoría. Pero depende mucho, hay clientes que esperan que sea el espejo de marketing, el equipo. Es decir, tengo ahorita personas que le da al frente por lo menos a las cuatro o cinco cabezas y que haya una persona hogar. Entonces, esos son los tipos de cosas que también tienen que ver. Y ahí van costos, ¿no? Algo importantísimo. A veces más que el cargo nombre es el peso que tenga detrás. Prefiero un personaje que tenga 5, 10, 8, 10 años de experiencia, alguien que tenga que enseñarle. ¿Listo? Entonces, aquí el equipo, véanlo desde el punto de vista de roles. Sí, cada cual tiene una función, una tarea específica, pero aquí también es pensar cómo es que el equipo, sea el creativo, sea el director, la estratega, cuando le hablen, si estás manejando aguas, le hablen de cualquier bebida no alcohólica e incluso alcohólica, sepa responder. Uy. Y se nos fue la luz. Sepa responder. ¿Listo? Y si pasó algo con leches, la respuesta no es que como yo manejo aguas, no tengo ni idea de leches, a mí no me preguntes de eso. Te vas. Te vas. Y tienes que saber hasta de política. No, está porque todo en cierto modo nos puede estar afectando la categoría. Entonces, la sinergia del equipo está más dada también a ese seniority que se tenga en cada caso. Sí, sí, agregar que en publicidad no podemos ir solos. Sí, o sea, esos llaneros solitarios, no, eso no existe en publicidad. Y sí, ser creativos y todo esto, pero depende de los insumos de los otros departamentos. Y como les decía yo al inicio, lo decía Iván, la agencia de publicidad entra a ser parte de la compañía que lo contrata, ¿sí? Son un partner.
Entonces, para lograr ese resultado efectivo, que es lo que nos ocupa hoy, es que cada una de esas competencias que tiene cada uno de estos perfiles esté en llave con los otros. Siempre hemos escuchado que en las agencias de publicidad hay una guerra a muerte entre las ejecutivas de cuenta y los creativos. Sí, y pueda que sí, pero si no están de la mano. Terminan dando servicios. Pero si no están en llave, pues ¿cómo va a ser los resultados de la cuenta? Entonces, vuelvo y repito, para que esto sea efectivo, no podemos ir solos. Creo que sigue el caso ya, porque ya no estamos quedando sin tiempo. Sí, vamos a Les ver un quiero video. mostrar un caso que nos parece que resume todo, algunos ya lo han visto. Y lo chévere de este caso es que mucha parte de esta idea nació aquí en Colombia, ¿sí? En una agencia de publicidad bastante importante aquí en Colombia, pues que tiene oficinas también por fuera, y veamos el caso porque creo que ya estamos llegando. As an American, I find it fascinating. As someone who has partisan political views, as we all do, I also found it fascinating. Would you consider going to Mexico? No way. Let those folks stay on their side of the border. Do you like tequila? Yes. Do you like burritos? Yeah. Do you like Mexico? No. Here's the problem. Our name is Aeromexico, and many Americans don't like Mexico. But wait a second. According to the Department of Homeland Security, Mexican immigration goes as far as the 1800s settling in on the South, meaning that a big percentage of Mexican ascendants in the USA doesn't even know it yet. So we did a DNA test to prove it and turn those results into discounts. The more Mexican they are, the more discount they get. You're 22% Mexican. That's bullshit. That is bullshit. Charlotte, you are 14.4% Mexican. So you get 22% off the flight to Mexico. Oh, come on, now. Seriously? So what if I want to take my wife? Aeromexico could have cashing in on that border wall dispute the government shut down and... So genius! Genius Aeromexico! Une pub qui est devenue virale, son slogan, nous. Companies are becoming so, like, involved in these political debates, right? Yeah, like... that's super bold, because I think most companies would be shying away from that topic, and they just found... cleverest way to address it. Journalists, politicians, activists, writers, even a former president of Mexico, and millions of people in 166 countries talked and debated about it, generating more than 1.6 billion impressions. 60 million on earned media. Vacation to Mexico searches in the US increased by 322%. Sales tickets to Mexico increased 33%. And all of this with zero media but. Sorry, Betsy, you're only 3% Mexican. En México, there are no borders within us. Entonces, queríamos compartirles este caso porque sí, hay mucho talento colombiano ahí en la creación de esta campaña, de esta. As an American, I find it. Que fue muy exitosa. Ustedes ven lo que los hablábamos ahorita, el famoso ROI, los famosos KPIs. Lo que decían al principio, entender el contexto de la marca, entender la situación. Era la época en que Trump quería hacer el muro más largo, más alto. Y miren que la campaña nace de un dato que se consigue el Departamento de Planning, Departamento de Investigación. Entonces, llegan con ese hallazgo y miren Department cómo of Homeland Security, sí, Mexican immigration goes as far as the 1800s. Podría ser una campaña muy aburrida que, porque el brief es, oiga, hágame una campaña de prom, ¿sí? Hágale descuentos a los norteamericanos para que vengan en México y vuelen, que vuelen hacia acá, ¿sí? Sería una campaña que hemos visto infinidad de veces, vuela a México con el 22% de descuento, pero pues, ellos no querían hacer eso, su camino creativo se aprovechó de este gran hallazgo y creemos que este caso es el que condensa muchas de las cosas que hablamos hoy. Sí, es decir, acá digamos que el caso tiene como ese paso a paso, ¿no? Investigo, hay un problema y sobre ese problema que viene obviamente de, se lo paro los, fuerte análisis de brief y debrief. Y sobre ese problema, pues hombre, tengo data, lo que les mencionaba en la charla, data, big data, small data, lo que sea, pero empiezo a entender. ¿Y cómo le doy la vuelta? Al final del ejercicio, lo que dijimos, paramos en la vuelta, ¿no? Párate, y es que... Le damos en la vuelta al caso y dice, venga, usted no, usted pensar, si vieron ahí uno de los entrevistados, ¿no? Es decir, ¿cómo le ocurre que yo mexicano, ¿de dónde?
¿no? Y la Karen. Pero cuando le da la vuelta al asunto, le dice, voy a llegar como yo a mi esposa, ¿no? Entonces es, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Era lo que hablábamos también cuando revisábamos el caso. Además que, pues, ese dato que nace aquí en Colombia, ¿no? Bueno, una campaña fuera del contexto. Sí, Oficina México. Tiene, exactamente. Entonces, pues nada, encierra un poco lo que hablábamos. Hay datos de investigación, ¿no? Hay una exploración de target, análisis de target, de esa audiencia, y empezamos a ver cómo es la implementación. Al final se genera un ruido alrededor, ruido que no está planeado, ¿no? Es decir, con lo que sale al aire se empieza hasta generar este, entre comillas, free press, ¿cierto? Y los resultados que teníamos acá. Entonces ya es después de una muy buena implementación, pues cómo llegamos a este tipo de cosas donde incluso celebridades que nunca antes pensaron, ¿no? Además que el presupuesto tampoco ha dado. Este tipo de campañas son muy promos y finalmente la promo está porque necesito mover flujo de caja, ¿no? Entonces, un caso muy puntual, muy concreto. Digamos que también algo que de pronto se nos escapó en la charla y es que no necesariamente tiene que ser la mega producción, traerse a los modelos influencers más. No, no, a veces es muy sencillo. Hay cosas que hasta en un estudio como sin fin sale impropio. Esto es casi que un ejemplo de cómo le damos la vuelta. Cómo le damos la vuelta y sobre eso. Pues cómo construye y sin perder foco. Sin perder foco es, hombre, venga, ¿sabe qué? Eres solo el 3% mexicana y el nombre de la campaña lo dice todo, ¿no? Descuento según tu ADN. ¿Listo? Que hay campañas, que hay categorías que han manejado en cierto modo la vuelta, miles, y seguirán miles. El tema es el resultado. Entonces creo que acá lo que más nos llamaba la atención, obviamente, de todo es el resultado que al final tiene, ¿cierto? Ups, está pasando algo. No puede salir la presentación. Ya, listo. Y es como, con algo sencillo, aparentemente es así. ¿Cómo entiendo el problema? ¿Cómo hago inmersión sobre eso? ¿Encuentro data y sobre eso? Y ya la vamos a PKD. ¿Listo? Bueno, eso es lo que queríamos compartir. No sé si quieren hacer preguntas, comentarios, tomates. Tiratinas. Muchas gracias, profe Iván y profe Julián. Nada, pues quedamos abiertos a preguntas. Si alguien de los asistentes tiene preguntas, puede levantar la mano y con gusto damos inicio a esta sección de preguntas. Hay una pregunta. Yo tengo una pregunta en relación con los indicadores de gestión. ¿Cuál es la diferencia entre KPIs y métricas? El KPI es, tú lo alineas al objetivo que tienes de comunicación. ¿Okay? La métrica es la forma que es a través de herramientas o por lo menos son herramientas con las cuales hace seguimiento en la implementación, lo cual garantiza que se logre ese indicador. Y es muy buena tu pregunta, porque la línea es muy delgada, ¿no? Te puede pasar con clientes o con la misma agencia. No, es que ahí están los indicadores súper claros. No, no, eso es una métrica, ¿no? Tú tienes un indicador que puede ser awareness como indicador. ¿Cuál sería la métrica? Puede ser un estudio de tracking. Entonces, el tracking es lo que te va a permitir hacer seguimiento a la marca y decir sobre eso estamos llegando o no estamos llegando. Los KPIs tienen una gran ventaja en ese orden de ideas. Puedes plantear a corto, mediano o largo plazo. Y lo vas midiendo con las métricas de acuerdo a ese timeline. La métrica sí puede ser inmediata. Puedes tener una campaña en digital que sale al aire 8 de la mañana y a las 10 tienes que ajustar la métrica porque o la pieza ya no te da, o hay algún cambio, o la reacción que tuvo la competencia. Entonces, sobre eso voy ajustando con esos dashboards. ¿Para qué? Para que se cumpla el indicador. Es muy buena tu pregunta y es esa línea súper delgada. Pues en una charla solo de KPIs, incluso. Mucho. Ah, te pregunto. En la elaboración del brief, ¿hay un formato cuando la agencia? No, a ver, pues lo contamos al inicio.
Cada compañía tiene sus propios procedimientos. Incluso hay un documento que llama el briefing, que de una vez fusiona brief con De estrategia acuerdo. creativa. Entonces, De acuerdo. como que no es solo la información en bruto que me dé el cliente, sino que ya también se va pensando mientras el cliente me hace una necesidad, ya voy pensando de manera estratégica. Muy cierto. Hay que tener, para terminar de, a ver, porque si no, hay que aprovechar estos momentos de lucidez de Eugenio. Hay que entender también que hay dos tipos de brief, ¿no? El brief de cliente y el brief de agencia. Entonces, el brief de agencia, el brief de cliente, la información en bruto, todo lo que el cliente, su gran necesidad, con toda la info que él me pueda dar, y luego pues pasamos al brief de agencia, que ya es esa depuración de toda esa info que me dio el cliente, ¿no? Y entender algo que dijimos al principio, hay unos paso a pasos, ¿sí? Que se comparten aquí en la academia, pero esto es propio de cada agencia. Sí, cada agencia tiene su metodología. De hecho, cuando hay agencias in-house, clientes que toman la decisión de tener equipos in-house, que también es común con algunas marcas, algunos clientes, hay que definir una metodología. En la agencia que estuve recién, que una agencia creativa, no era solo medio, sino estaba como fiel director de servicio cliente de todas las cuentas. En los procesos vimos que había dos pasos entre brief y brief de acuerdo a ciertos clientes. Y tenemos un cliente grandísimo, pues el más grande de la agencia, grandísimo, pero el más grande de la agencia. Estaba hablando de Amarillo para ser más concreto. Y decíamos, hombre, venga, evitémonos ese paso. Tenemos 14, 15 gerentes de marca, agéndelos. Nos duramos 2 semanas para poder agendarlos para entrega de brief y de brief. Vimos, hagámoslo en un solo paso. Un solo paso. O sea, tengamos a la persona, sea allá en la oficina, sea vía Teams, sea la vía que esto por temas de agendas. Además, tenemos no solo gente en Bogotá, sino otras ciudades. Entonces, en el proceso lo que se armó fue, venga, venga, tengamos acá abrir, pero tengamos con el equipo preguntas claves inteligentes sobre la marca. ¿Qué obliga al equipo a eso? Estar totalmente sumergido en la categoría. No llegar allá a tomar notas, sino que ya viste Bolívar, ya viste Cusesar, ya viste qué pasó acá, ya, para que cuando llegue la información inmediatamente con el de marca que lo tienes ahí, hazle esas dos, tres preguntas. Y hacíamos una reunión interna previa a decir, de estas 10, 15, ¿cuáles son las claves? Y eso es lo que desde la dirección decíamos, hagamos esto. Y solucionábamos todos. Era una reunión de 1 hora, hora y media, mucho más efectiva que una reunión de 2 horas y después vuelva a agendar para un debrief. Entonces, depende mucho la lectura que se tenga también de cliente y categoría. Otra pregunta acá. Hola, ¿cuáles son las principales claves para una estrategia de comunicación exitosa enfocada en servicios o áreas de servicio al cliente? Sí, es que esta es la típica de una cosa es el consumo masivo, donde tengo el producto así, tata, y otro servicio. Ahí la clave. La experiencia que he tenido con clientes de servicio es la inmersión que tengas con cliente. Y esa inmersión no es solamente desde brief el servicio, sino incluso cómo opera ese servicio la empresa. Porque por lo general, una aerolínea, el problema típico de servicio es incumplimiento. ¿Listo? Entonces, al final, lo que vende la aerolínea no es el puesto, no es esto, no es sino el servicio que hay detrás, que en este caso el ejemplo que vimos es un descuento. Entonces aquí esa primera parte de capacidad de análisis que mencionamos, esa etapa, ahí es un trabajo de un acercamiento de B2B con cliente para que haya un buen B2C, que es lo que finalmente termina con la estrategia de creatividad. Se habla de Mir, si no se puede contestar. Masters, el mercadólogo y publicista nace o se hace. No, pero eso es otra charla. Sí, Ah, venga. Si la idea era acorchar a los panelistas. No, yo te puedo decir, sí se construye. Sí se construye. Eso es como cuando te hacen la pregunta, es que yo no soy creativo, todos somos creativos, y es exactamente lo mismo. Es decir, la forma en que tú, hay muchos, tuve la oportunidad de conocer sobre todo tanto el cliente como la agencia que no tienen conocimiento a profundidad de temas de mercadeo y publicidad en muchos casos. No, tú te encuentras con un cliente que es ingeniero. El caso de Omarín, o sea, te encuentras con el ingeniero civil, que está como director de marca. Esto seguramente porque estudió algo, ta, 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 o por los años que lleva, tiene como, o sea, entonces se fue formando. Y eso es lo que pasa
con esto. Se va formando y te encuentras con unos profesionales que no necesariamente han pasado en pregrado por, sino que se han ido especializando y con esa especialización sí se han preparado, ¿no? El tema de preparación interna, cuando digo interna es de acuerdo al mercado, de acuerdo a la marca donde has trabajado, y a su vez preparación de decir, hago una especialización, un posgrado en el Politécnico Gran Canaria. Pero sí, sí hay que agregar que yo entré a la publicidad por pasión y... pero hay que irse formando, hay que ir nutriendo la publicidad, ¿no? Claro. Y hay algo muy, muy interesante y es que uno tiene que formarse como mercadólogo publicista, ¿cierto? Para educar al cliente, enseñarle al cliente, porque como dice Iván, tuvo clientes que fueron ingenieros y es totalmente cierto, para eso lo buscan aún. El año pasado tuvimos una consultoría y la profesión de Sebas... Ingeniero industrial. Y cuando le empezamos emprendedor. A hablar... con su negocio nos sacó como 4 o 5 presentaciones puro Excel y, pero cuando le hablamos de comunicación, le hablamos de marca, cliente encantado y porque sentía que le estábamos aportando, sentía que le estábamos entregando algo que iba a potenciar su marca. Bueno. Entonces eso es muy interesante, uno tiene que nutrirse mucho para luego transmitirles a los... Sí, además que otra cosa para Blacho y para todos, te vas a encontrar con clientes donde sabe manejar los cubiertos perfecto y otros donde hay que decirle, mira, la cuchara es esta, la servilleta es esta. Lo digo así como con plastilina porque es la realidad. ¿Qué es mejor, el uno o el otro? Yo en lo personal, y eso ya es muy personal, me gusta más el cliente que está de ceros, ¿no? Porque lo puedes llevar... lo puedes ir haciendo entender las cosas, porque a veces cuando tienen un conocimiento previo poco o mucho, están sesgados en algunos casos. Pero pues eso ya es lectura de cliente. Pero para responder la pregunta acorchadora del profesor Blacho, se va formando en el proceso, en el camino. Y para eso está el poli. Tenemos pregrado, posgrado, especialización. Educación presencial virtual. Por favor, preguntas inteligentes. Tenemos una última. ¿Qué tanto los maestros extrañan a sus exalumnos? Porque sus exalumnos sí los extrañan. No, muchos. ¿Pero quién hizo la pregunta? ¿Qué? Luna. Luna, bienvenida. No, claro, es... A ver, uno... Uno se siente muy a gusto con lo que uno comparte acá, pero se siente mucho más a gusto cuando los ve guerreándolo en la calle, si se puede decir así. Con lo que uno les enseñó, que ojo, hay que aclararlo, es una gran base, y que esa base, pues la satisfacción de uno es que les sirva para defenderse en la calle, que es otro gran aprendizaje cuando ya está en el medio, ¿no? Si las bases son fuertes acá, lo que hemos dicho... se desenvuelven en cualquier agencia, en cualquier consultora de investigación de mercados. La base es muy importante. Sí. Se extrañan muchísimo, claro. Yo les decía, Iván, voy a hacer un post, creo que pasado mañana, porque para mí es increíble que cumplo 20 años de docencia universitaria. O sea, ¿a qué horas? No sé. Sí. Entonces, que uno extrañe, imagínense cuánta gente no he conocido yo en 20 años. Y pues claro, ¿no? Todos los recuerdos que tiene, porque uno también aprende con ellos, ¿no? Entonces, el que es docente aprende el triple. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, se extraña y pues, también esa interacción, sí hace mucha, mucha falta. Sí. Y claro, siempre quedan muchas personas acá, claro que sí. Yo adicional a eso, ya como experiencia personal, he tenido la oportunidad de trabajar incluso con alumnos. La gente fue alumna mía y ¡pum! Nos encontramos en la agencia o de cliente, etcétera. ¿Y qué pasó acá, no? O que entró a dictar una charla en pregrado, posgrado, etcétera. Y ¡pum! Se encuentra alguien con el que ya ha trabajado o ha estudiado con uno. Entonces, eso también es muy gratificante, ¿no? Ya cuando no solamente lo estás, sino se te vuelve hasta tu cliente, la verdad es súper enriquecedor también. Entonces... pues nada, es como parte de la labor nuestra, transmitir esa información, esa experiencia que a veces no es tan fácil, ¿no? Mucha gente, conozco mucha gente que es
a nivel profesional exitoso y todo, pero pues ese tema de transmitir y llevar a eso, no puede, se desespera, bueno, pasa muchas cosas, pero lograr esa sinergia es bacanísimo y encontrarse con exalumnos siempre es lo más, Sí, ¿no? es muy chévere. Cuando los saludo. Tenemos aquí otra pregunta de Rubén Darío. Dice, en su perspectiva, ¿cómo ven la implementación de las inteligencias artificiales en la efectividad de una campaña o todavía las ven muy primitivas? No, están en proceso y yo creo que va muy ligado a esa cuarta etapa que hablamos de resultados. Yo creo que la tecnología lo que más aporta, si bien también puede ser en el proceso creativo, lo que más aporta hoy en día todo este tema de datos y demás, es en eso, en sustento y cómo hacer seguimiento. Entonces, bienvenido. Lo que sí tal vez invito a todos es que pues tampoco es que nos dejemos deslumbrar de todo, ¿no? Ay, no, es que ya hay inteligencia, trae, eso sale una cantidad de personajes a hablar y hacen conferencias, charlas TED y todo, ¿no? Ok, bien, pero vamos a la práctica. Seamos pragmáticos en eso porque eso, muchas cosas de la tecnología no se acaba de inventar, es la realidad. Por eso siempre lo dijimos desde el principio de la charla, esto es la base. Pero ves con eso, es que tiene los ingredientes para después meterle más sal, o meterle pimienta, o meterle de acuerdo a categoría donde estés trabajando. Entonces, tecnología bienvenida, pero ojo, también clínico a que no es la panacea y que si esto no se aplica, no funciona. Tampoco es así. Hay más preguntas ahí que no habíamos visto. Uy. Hay una de Cristian Camilo Rodríguez que, bueno, resumiendo, dicen, ¿cuál creen ustedes que es ese porcentaje ideal entre emocionalidad y venta en un mensaje o campaña publicitaria? No, esa fórmula, ese porcentaje. Sí, no, eso no es como dos tubitos de ensayo, gotica más, gotica menos. Yo la invitación que hago a ti, quien está haciendo la pregunta, y a los que nos están acompañando, es, Cristian Camilo. métele berraquera a todo, y entre más involucrado estés con la marca, con el producto, más untado, como lo dije en telecharla, va a ser más fácil desde la parte emocional también vender tu idea. Si no estás convencido de tu idea, no simplemente por capricho, sino porque ya trabajaste y manejaste, va a ser mucho más fluido, más fácil realmente de hacer esa mezcla, ¿verdad? ¿A eso qué me refiero? Al cliente, o si uno es cliente, tener claro que mi producto o servicio es bueno en esto, pero también tiene estas falencias. Y al cliente hay que decírselo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que manejé leches. Y el cliente me estaba diciendo, pero es que esto no me está funcionando para vender. Y yo personalmente haciendo mercado me encontré cuando le tomé la foto y le dije, Rodrigo, imposible poder registrar ahora cuando tienes esto en tu lineal. Si quieres, lo hablamos mañana. Saludos, chao. Entonces, es decirle, la realidad es esta. Y en eso es lo que se sube ese nivel de seniority, ese nivel de conversaciones. Cuando tienes eso, de pronto es donde está esa formulita de meterle pasión también, pero las dos, igual, berraquera. Sí. Es Ay, eso. para contestar algo a Elida, que yo creo que le contestamos hace rato, pero sí tienes razón en lo que preguntas. Y es que dependiendo, como lo decíamos al inicio, el tipo de campaña, se cambia el brief. Claro, es distinto un brief para una campaña de marca que un brief de producto. Y lo mismo con las campañas políticas, tienen su propia impronta. O sea, cuando uno hace una campaña política, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? En mi profesión hay varias cosas complejas, pero para mí la más compleja es una campaña política, porque uno realmente lo que tiene que hacer cuando hace una campaña de estas es que tiene que vender el programa de gobierno. Pero como a nivel Latinoamérica no confiamos mucho en los políticos, nos toca hacer otra campaña, que es primero vender el producto y cuando ya el producto se esté posicionando en el electorado, ahí sí salir a vender. Salir a contar cuál es el programa de gobierno. Y también, claro, también hay un tipo de brief para las campañas políticas, pero como decíamos al inicio, digamos que hay una estructura base, ¿sí? Y que si uno maneja esa estructura base, puede adaptarlo mentalmente o en el ejercicio de la práctica, según la necesidad que le plantee el cliente. Sí, yo quiero agregar Claro, ahí no, porque sí. tuve la oportunidad de trabajar con políticos y yo personalmente no soy amigo de la política, pero es que en este negocio no es si me gusta o no me gusta, también la marca o el cliente que El hace que sea. pagar, ¿no?
Entonces ahí también tiene un tema de profesionalismo en el respecto. Tú estás manejando esta campaña y tal vez ni siquiera vayas a votar por ese candidato, pero es tu cliente. Y eso es una realidad y eso es algo que todos tenemos que mentalizarnos. Segundo, ya hablando puntual de las campañas políticas, son muy cortas. No, que desde ya están haciendo para la alcaldía que es octubre. Sí, esa es la, pero a la hora, la verdad, son los últimos 2, 3 meses que estás diciendo, ¿y cuántos votos? Que ese es el KPI. ¿Cuántos votos? ¿Por qué? Es que no los votos con que eso gana, ¿no? Con eso pago. Porque acuérdate que de acuerdo al número de votos a ti te hacen un retorno de. Entonces, a veces no quedas, pero pues, por lo menos no quedaste endeudado. Entonces, ahí tener muy claro el KPI, tener claro el indicador y sobre eso construyes. El otro es el discurso que tengas de marca, ¿no? El discurso de marca, la agencia que tuve la oportunidad de trabajar creativo o de aliado, que fue con Fantástica Majana, la campaña de López, de Claudia López. Ah, sí. Y yo me acuerdo Bermúdez, que es uno de los socios y uno de los reconocidos en el gremio publicitario, cuando presenta las credenciales y presenta, dice, bueno, de pronto acá no me van a querer mucho, pero le manejamos la campaña, o sea, él es claro y consciente de que hay un tema de problema de producto. Pero la campaña es efectiva. ¿Esto funciona o no funciona? ¿Esto no es bonito o feo? ¿Listos? Pregunta Adriana. Marcela Cañas. ¿Cómo hacer para que el cliente no confunda resultados de estrategia publicitaria con resultados de servicio al cliente? Muy cierto. Y muy buena pregunta. Nosotros partimos de un brief que viene de marketing. ¿Cierto? Ya que nosotros en la escuela pasa a veces eso, ¿no? Ah, que los de marketing, que los de publicidad, eso no es un matrimonio separado, ¿no? El que está en comunicación, el que está en publicidad debe conocer de marketing y el de marketing debe conocer de comunicación. Y ahí es desde el mismo brief, y es muy serio, muy buena tu pregunta porque hace parte de ese brief. Una cosa es cuando el cliente, el de marketing, siempre te va a decir vender. ¿Listo? Nosotros en comunicación resolvemos para que se desahogue esa venta. Y ese es un KPI que estableces desde el principio. El segundo, tercer slide, tú estás diciendo los KPIs son estos. Cuando ya muestras cómo vas a desarrollar, dice, y así te lo voy a medir con estas métricas. Y ahí es donde se para esos resultados. Porque en serio, por experiencia me ha pasado, no, buenísimo, creo que lo mencioné hace un rato, ¿no? Buenísimo el tráfico, pero no vendí. Eso no, o sea, tenemos el objetivo. Objetivo, incrementar el tráfico en tantas personas en tal punto de venta. Se logró el 100 y pico%, pero no vendí, yo no cierro la venta. Y aquí nos quedamos con este debate con los del mercadeo. De hecho, pidamos algo que seguramente se alarga, pero es muy buena pregunta. Y nosotros desde comunicación, y esa es parte del seniority que tiene uno en el momento de manejar la cuenta. Decía al cliente, no llegamos. O sea, no, o sea, pedirle peras al pulmón no me da. Entonces, seamos claros desde un principio, ya no me pagas. Al final, se cumplió, con eso trabajamos. Pero es muy cierto y es súper común la pregunta de Adrián. Y por eso yo digo, todos los que estamos acá tenemos perfil de agencia y o de cliente. Entonces, también si estamos desde el punto de vista cliente, pues venga, tenemos claro desde marketing cómo es el tema. O si definitivamente es ventas, pues planteamos otra estrategia. U otra forma de medir la estrategia. Gracias, profe. Ay, bueno, creo que ya saludo, no un saludo por acá, más... chiquito. ¿Saludo aquí? No, nos saludaron. Nos saludó. Esperen, a ver, yo veo. No lo encuentro. ¿Te saludaron a vos? No. Ah, Javier. Saludos, Javier. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestra sesión de webinar. Recuerden que están súper invitados a las demás webinars que tendremos en los próximos días. Y también recuerden pues que a los interesados, los que no son aún estudiantes nuestros, están muy invitados a conocer nuestra oferta académica. En pregrados, en posgrados, aprovechen que por estos días tenemos unos buenos beneficios en descuentos y adicional a los que son ya estudiantes nuestros tal vez de pregrado, recuerden que pueden realizar también nuestro posgrado con nosotros, tienen descuentos también adicionales por ser egresados poli o si están en último semestre pueden escoger su opción coterminal para que de una vez inicien su posgrado desde último semestre.
Entonces están súper invitados todos y nada, muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias al profe Iván y al profe Julián. Que tengan buena noche todos. Y recuerden la asistencia a quienes no la llenaron. Hasta luego y gracias. Chao, con mucho gusto. Gracias. Chao, chao a todos por conectarse. Adiós.